Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy, que se transmite en vivo desde el puerto de Veracruz a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna, Fusión News. Muchísimas gracias a usted que le da manita arriba a nuestro contenido, que le da seguir a nuestra página de Facebook, que es seguidor de nuestra página de Facebook. A usted que es nuevo y que está llegando apenas, dele activar el seguir, dele activar la manita arriba y sobre todo suscríbase. Suscríbase a nuestro canal de YouTube En Abierto TV. Síganos también en Twitter, arroba jorge-oliva. Ahí estamos todos los días. Y también acompáñenos en TikTok, donde estamos como arroba En Abierto TV, con toda la información que se genera en Veracruz, México y el mundo. En TikTok, con contenido completamente diferente, porque pues obviamente la noticia no tiene que ser siempre algo completamente serio. Por eso le invitamos a que nos siga ahí en TikTok, con toda la información que se genera en la región. Hay mucho de qué platicarle esta noche de viernes, ya primero de octubre de 2021. Estamos a 8 días de mi cumpleaños. Será en sábado, no estaremos con ustedes, pero bueno, con mucha información en Veracruz. Se dio a conocer un video de cómo fue la incursión de presuntos delincuentes al este que ha sido una de las discotecas más icónicas de México, el Baby O en Acapulco, que fue incendiado. Se ve en el video, se lo voy a mostrar más adelante, cuando los delincuentes entran, rocían combustible por todos lados y después le prenden fuego en un claro y evidente, no se le puede llamar de otra manera, en un claro y evidente acto de terrorismo, en un evidente acto de delincuencia. El presidente ha dicho hoy en la mañanera, irónicamente, que no se le puede atribuir a la delincuencia organizada este ataque al Baby O, a pesar de las imágenes, a pesar de la denuncia de que llegaron hombres armados en varios vehículos, de que entraron con los bidones de gasolina. Dice el presidente que no se le puede atribuir a la delincuencia organizada, no se le puede atribuir al crimen organizado este acto, porque dice que los dueños del Baby O dicen que nunca fueron extorsionados. Bueno, la discoteca llevaba más de un año cerrada, 18 meses aproximadamente, y desafortunadamente, pues para el presidente de abrazos no balazos, el presidente de los voy a acusar con su mamá si siguen portando mal, el presidente de, pues prácticamente, aquí no pasa nada, pues dice que no hay un acto de delincuencia evidente, de delincuencia organizada en el tema de este incendio a esa una de las discotecas más icónicas de México, preferida de artistas de la talla de Luis Miguel, de el mismo Leonardo DiCaprio en alguna ocasión estuvo por ahí, de grandes estrellas que hacían parada obligada en el Baby O ahí en, pues obviamente en Acapulco, siempre. Se anuló la elección y el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco, en Tlaquepaque. Se va a rehacer la elección, esto dijo la institución que tiene que ver con el Tribunal Electoral, la institución rectora de esto. Le estaremos hablando de lo que pasa, porque justamente Jalisco es un bastión del Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Hablaremos acerca de que, de acuerdo con el INEGI, a otra vez el INEGI, cayó la confianza empresarial en lo que se refiere a la manufactura, pero hubo un repunte en construcción y en comercio. Esto fue lo que dijo hoy también. Hay más de 2,000 desalojados por desbordes de un río en Querétaro. Le estaremos hablando de esto. El PRI no está muerto en Veracruz, está trabajando y está preparando lo que será la estrategia y el plan de trabajo para la próxima administración municipal, al menos para el regidor que le toca entrar. Esto lo dijo el presidente de ese partido aquí en Veracruz. Estaremos mostrándole de qué se trata. El PRD dice que es un partido para todos y que está trabajando también para la ciudadanía. Y hay muchos otros temas que estaremos platicándole el día de hoy. Además, ya viene el chachalacazo, el séptimo chachalacazo,
que es una de las competencias de off-road más importantes del país. Es el previo a lo que será el Jarochazo en enero próximo, así que esté pendiente si a usted le gustan los deportes extremos, el off-road. Pues bueno, le estaremos platicando de esto del Chachalacazo, que será del 12 al 15 de noviembre, para que esté usted atento. Vamos, como siempre, a la información del clima. Veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos dice el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. Soy Jorge Ernesto Oliva, esto es La Sobremesa. Doy bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos una semana más. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, pero sobre todo sabe que hay que cuidarse porque el COVID sigue presente en nuestra sociedad. Vamos a la información. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 1 de octubre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También Es Noticia. El eje de una débil onda del este o tropical cruzaba esta madrugada por el sur de la península de Yucatán y propicia desarrollo de nublados y condiciones para algunas lluvias en Chiapas y el istmo de Tehuantepec, que alcanzan a extenderse hasta la cuenca del Coatzacoalcos y la región de los Tuxtlas, pero en general es un viernes y también un fin de semana con ambiente caluroso a bochornoso en la entidad veracruzana, con temperaturas en la costa de 32 a 34 grados y sensaciones térmicas de 36 a 38 grados, mientras que en la zona montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 27 a 29 grados centígrados, con lluvia de carácter tempestuoso al atardecer y en el transcurso de esta noche. Mientras tanto, para mañana se prevé que ingrese una débil línea frontal al norte y noreste del Golfo de México, pero allí se disipará rápidamente. Por otra parte, desde las primeras horas del lunes 4, otra línea frontal alcanzará el litoral de Texas y detrás de la misma se estará filtrando aire boreal proveniente del noroeste de los Estados Unidos, y el efecto dará lugar en el transcurso del mismo lunes a que el viento role al norte con velocidades moderadas a frescas, con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz. Aún con este efecto, no se prevé un descenso notable de temperaturas. En cuanto a la actividad tropical, el huracán Sam en el Océano Atlántico continúa en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, esto es, con vientos máximos sostenidos en 230 kilómetros por hora, pero se localiza a más de 500 kilómetros de distancia de regiones insulares, mientras que en el mismo Atlántico también se observa a la tormenta tropical Víctor, que solo es de interés para la navegación marítima en aquella lejana región, ya que se está desplazando lejos de regiones habitadas, tanto continentales como insulares. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este viernes 1 de octubre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. ¡Jarocho de mi alma y de mi
mi corazón. Este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riante me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Ayuntamiento de Alvarado, te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, así como también a Clínica Audiodental, ahí en Cerdán 901. Haga su cita. Recuerde, ahí tienen lentes a bajo precio, desde 350 pesos hay lentes para que pueda usted ver bien. También hay resonancias cuánticas para que revise usted todo su organismo, cómo se encuentra, revise su salud. Con los expertos en materia de la salud en la Clínica Oriental, que también tiene aparatos auditivos a precios muy, muy reducidos, pero de muy buena calidad. Le estaremos invitando a que visite Clínica Oriental. Muchas gracias, Miguel Elizondo, Marcos Márquez, Héctor Peñafiel. Muchas gracias, Henry Trujillo, a toda la gente que está reconectando el día de hoy esta edición de la sobremesa de hoy. Hay mucho de qué platicarle, así que vamos a la información. Una de las discotecas más icónicas y conocidas a nivel mundial de México, como lo es el Baby O, famosa por las grandes fiestas que ofrecía Luis Miguel, por las grandes fiestas que llegaron a ofrecer artistas como Leonardo DiCaprio, como el mismo Miguel Alemán Magnani, hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, donde se reunían muchos artistas y que era punto obligado, punto de referencia de la vida nocturna de Acapulco, fue incendiado. Aunque hay varias versiones de los motivos, de las causas de esta situación, la discoteca llevaba prácticamente 18 meses cerrada, fue objeto de una incursión de sujetos que llegaron armados en varios vehículos, de manera violenta desplazaron al personal de seguridad del lugar, de acuerdo con las primeras versiones que se han generado en torno a este hecho, y simple y sencillamente rociaron por todo el lugar bidones de gasolina, para después prenderle fuego y convertir en cenizas un icono de la vida nocturna de Guerrero, de la vida nocturna de México. Este es el video de seguridad que se difundió hoy de cómo se dieron las cosas en la discoteca que de ser el ojo del huracán, por los escándalos que ahí se generaban, se convirtió en un ojo
pero de fuego. La discoteca quedó reducida a ceniza, así como se ve en el video. Los hombres entraron con los bidones, regaron la gasolina por todos lados y provocaron este incendio que ha destruido por completo este icono de la vida nocturna de Guerrero. Hoy por la mañana, a pesar de este video, a pesar de las evidencias y de los señalamientos de la erupción violenta de los hombres, de que llegaron armados en varios vehículos, de acuerdo con las versiones que se han dado allí en Guerrero, en Acapulco, el presidente de México, que ha reiterado esta postura de no atacar de manera frontal al crimen organizado, no buscar que se abatan los índices de homicidios dolosos que han superado ya por mucho lo de los primeros años, los acontecidos en los primeros años de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, incluso de Felipe Calderón con todo y su guerra contra el narco en su momento, de esta campaña de abrazos no balazos que ha provocado que cada vez más haya actos de violencia en las carreteras, que haya falsos retenes donde asaltan a la gente y que nadie les hace nada, que haya agresiones a elementos de el ejército mexicano y que no puedan ni siquiera defenderse a pesar de que pues se debería de proceder contra quienes cometen estos actos. Pues el presidente hoy salió, discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero claramente a defender a la delincuencia organizada, al decir que no se le puede acusar a la delincuencia organizada de ser los responsables del acto. En un México en el que al terrorismo se le llama un incidente aislado, un problema entre empresarios, como lo que pasó en Puebla con este
objeto explosivo que dejaron afuera de un domicilio, lo que pasó en Michoacán también, en donde al desabasto de medicamentos se le dice estrategia para evitar la corrupción, en donde a la muerte de casi, de prácticamente más de 200,000 mexicanos, casi estaríamos hablando ya de 280,000, faltan 2,000 y fracción para llegar a los 280,000 muertos. Se le llama estrategia exitosa para controlar el COVID-19, donde ya hay más de 3,671,000 contagiados en el país, pero es una estrategia exitosa. En el país en donde se habla de combate a la corrupción, pero se evidencia a la familia del presidente en actos que pueden ser tipificados como corrupción y ahí no pasa nada. El presidente dijo que simple y sencillamente no se le puede acusar a la delincuencia organizada, a pesar de que las versiones, insisto, es de que llegaron hombres violentos, hombres armados, entraron con bidones e incendiaron el local. Si fueron los dueños los que montaron este show, pudiera ser. Si no fueron los dueños, recordará usted que en el primer caso del regalo bomba, los familiares de las víctimas dijeron que les estaban exigiendo 50,000 pesos semanales. La delincuencia organizada al dueño del restaurante de cuota para poder trabajar. Pero bueno, esto fue lo que dijo el presidente hoy. Es un incendio. No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama la extorsión. Y hay que esperar. También se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 años cerrada, 18 meses por la pandemia. Cerradas por la pandemia. También llama la atención de que el incendio ocurre no en la parte principal o en el frente, sino en la parte de atrás. Y en la parte de enfrente es donde están las cámaras, no en la parte de atrás. Que le está pidiendo a los dueños que entreguen información y han demorado en entregar la información. En fin, no hay todavía nada claro. Pues ahí tiene usted lo dicho por el presidente, no hay nada claro. Lo cierto es que apenas están las investigaciones y que el presidente salga a decir que no hay por qué culpar, que no hay por qué señalar, pues es adelantarse a los hechos, es curarse en salud y sobre todo es involucrarse en un tema que corresponde a la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero. En este caso, la Fiscalía de Justicia del Estado, en donde hoy los presidentes municipales que están
por tomar posesión, están acusando amenazas de la delincuencia organizada, están acusando presiones de la delincuencia organizada, en donde hoy se difundió un video donde un grupo armado está torturando a 15 personas y donde se hacen amenazas a las autoridades. Es adelantarse a los hechos y es tratar de desviar la información, desviar la atención de lo que es evidente, que no hay un combate real y que no hay una estrategia real en contra de la delincuencia organizada, que ha crecido, que se ha extendido y que sigue haciendo de las suyas bajo la mirada displicente del gobierno, no digamos complaciente, pero sí displicente, que realmente, como hubiese dicho en alguna ocasión Felipe Calderón, a lo mejor algún día llega un gobierno que en lugar de hacerle lucha frontal a la delincuencia, prefiere voltearse para otro lado cuando los delincuentes cometen sus atracos, cuando cometen sus fechorías. Pero ese no era su gobierno, esa no era su estrategia. Fallida o no, esa era su estrategia. Y estamos viendo que en esta administración justamente es lo que se quiere. Se liberó un narcotraficante buscado en los Estados Unidos, se trajo a México como invitado especial a un mandatario que tiene órdenes de aprehensión vigentes por policía, por Interpol, por diversas corporaciones. Se le da espacio en la celebración de la libertad, de la independencia, a alguien a quien el 80% del planeta considera un dictador, considera un violador de los derechos humanos, y que apenas unos meses atrás reprimió con toda la violencia imposible de concebir, a quienes lo único que pedían era una mejor calidad de vida y acceso real a la seguridad social, a las medicinas y a los alimentos que tanto carece. Pero bueno, en este México del no pasa nada y del no se les puede culpar, hoy se difundió este otro video en el que se muestra también cómo un conductor en la carretera descubre un falso retén en el que simple y sencillamente delincuentes o presuntos delincuentes asaltan con una impunidad rampante a automovilistas. Ahí está en pantalla el momento en que el conductor se echa para atrás y de entre los matorrales salen algunos delincuentes. En el video, no le pongo el audio original porque hay algunas groserías, hay algunas palabras ahí, se llega a escuchar un disparo y se logra ver cómo al fondo ahí ya estaban asaltando a otro vehículo. Es la carretera rumbo a Puebla, de acuerdo con quien difundió el video, en donde, pues simple y sencillamente, estos delitos se cometen un día sí y otro también, desafortunadamente. Mientras que las autoridades no hacen nada por detenerlos. Las quejas de las asaltos en las carreteras han crecido, han incrementado de manera acelerada, pero las autoridades simple y sencillamente no han respondido como la gente lo quisiera. En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi anunció hoy que son cerca de 2.400 personas las que fueron desalojadas por las lluvias que causaron el desborde del río San Juan durante esta madrugada. Afectaron al menos dos municipios, San Juan del Río y Tequisquiapan, dos de los más visitados por el turismo, y dejó en claro que ya se habilitó un albergue para atender a los afectados de la zona, aunque hasta esta tarde solamente había 14 personas alojadas ahí. Dijo que hay un 90% de posibilidades de que las lluvias se incrementen y se presenten inundaciones en Tequisquiapan, y dejó en claro que hay responsabilidad por parte de las autoridades municipales de las zonas afectadas por haber dejado que se crearan colonias
en zonas cercanas a las presas. Las familias afectadas han sido evacuadas a un albergue conocido como el Secuco, donde hay personal de Protección Civil que está brindando asistencia a los afectados, y de acuerdo con las autoridades de San Juan del Río, el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, tienen reportado un ingreso de agua al río San Juan de 216.780 metros cúbicos sobre segundo, por lo que se activa ya la evacuación para zonas como Los Nogales, Los Agaves, Manantiales, La Rioja, Las Alamedas, Fraccionamiento Country y La Rueda en ese municipio. En Tequisquiapan se ha activado ya la alerta roja ante la creciente del río y los crecientes niveles que llegan a la presa Centenario, así como los niveles de desfogue. El Instituto Nacional de Geografía e Informática aseguró que cayó la confianza en lo que se refiere al tema de la manufactura en el país por tercer mes consecutivo, aunque repuntó la actividad económica en lo que se refiere a la construcción y al comercio. De acuerdo con los indicadores de confianza empresarial presentados correspondientes al noveno mes de este año 2021, se establece que los resultados de la encuesta mensual de opinión empresarial permiten conocer que terminando el mes hay una disminución de 0.1% en lo que se refiere a la confianza empresarial de las manufacturas en septiembre de este año frente al mes precedente, y con cifras desestacionalizadas, en tanto que el índice de construcción creció 1.8% y el de comercio 1.1% de acuerdo al periodo anteriormente. En Jalisco, el bastión del Movimiento Ciudadano, el Tribunal Electoral, determinó anular la elección en Tlaquepaque, por lo que se estará instruyendo la creación de un Consejo Ciudadano. La causa es las violaciones graves que incluyen la intervención en la veda del arzobispo emérito de Guadalajara, Monseñor Juan Sandoval Íñiguez, que a través de un video en redes sociales llamaba a la gente a no votar por Morena, lo que vulneró el principio de separación iglesia-estado durante la veda electoral. De acuerdo con la autoridad electoral, la diferencia entre Movimiento Ciudadano y Morena habría sido de 1.29% en el resultado de la elección en Tlaquepaque, por lo que al ser influencia la convocatoria hecha por Sandoval Íñiguez, se decidió anular por parte del tribunal la elección en esta localidad. El Movimiento Ciudadano, a través de su cuenta de Twitter, emitió un posicionamiento rechazando y reprobando la anulación, afirmando como absurdas las determinaciones y que más que una determinación colegiada se trató de obedecer a una orden de una dictadura federal. En su cuenta de Twitter dijo que en compañía de su coordinador nacional Clemente CH, Mirza Flores y Citlalia Maya estarían enviando esta noche un mensaje a todos los habitantes de Tlaquepaque luego de la anulación de la elección y de la orden de integrar un consejo municipal. Tenemos un problemita ahí, disculpas, tenemos un problemita
Ya estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando. Le decía yo que es, eso es lo que está pasando justamente con la cuestión de las elecciones ahí en Jalisco, que es el bastión del Movimiento Ciudadano. Gracias a toda la gente que está uniendo a nuestra transmisión. Rodolfo López Garibay dice, el 31 de diciembre de 1990 estuvimos mi hermana Clara Garibay y yo en ese antro. Esa noche estaba Luis Miguel, qué suerte. Ese incendio debió ser provocado por los dueños. ¿Están queriendo huir con todo esto de Inés Gómez Montt? Pregunta Rodolfo López Garibay. Podría ser. Gracias Angie Trujillo, Rafael Iglesias Dueñas, Héctor Peñafiel, Marcos Márquez Ramos, Miguel Elizondo, Eulalia García. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando a nuestra edición de este viernes de La Sobremesa de hoy. Vamos a un breve corte, regresamos enseguida en esto que es La Sobremesa. Tenemos todavía mucho de qué platicarle en esta edición. Hay información con relación a lo que será el próximo lunes, el desfile conmemorativo que se va a realizar en Veracruz, este desfile aéreo, marítimo y terrestre. Habrá un simulacro de rescate en la zona de la Gran Plaza del Malecón. El presidente de México estará en Veracruz, estará presidiendo justamente las ceremonias de San Juan de Ulúa, y el martes por la mañana estará obviamente en la conferencia de prensa mañanera en el Museo Naval, y estaremos platicándole también de muchos otros temas importantes aquí en Veracruz. Así que vamos al corte, regresamos enseguida. Esta es La Sobremesa de hoy, no se vaya, denle manita arriba, compártalo y sobre todo acompáñenos en el recorrido por la información en esto que es La Sobremesa de hoy. Ya volvemos. Corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riante me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias por darle manita arriba. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado conectando a nuestro canal en YouTube, que se ha suscrito a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias por darle manita arriba. Gracias por seguirnos en TikTok. Estamos como @enabiertotv. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda mensajes todos los días, a la gente que se conecta con nosotros a través de Twitter en @jorge_e_oliva. Muchísimas gracias. Y a quienes visitan también nuestra página de www.enabiertonoticias.com.
veracruztv.com, donde tenemos toda la información de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo. Vamos a la información que se ha generado en la zona de Veracruz, Boca del Río, en las últimas 24 horas. Yo soy Raúl Díaz Cruz y estoy en GESA Human Group para invitarte al taller de obligaciones de las empresas que a partir del 9 de octubre a las 9 de la mañana y durante 4 sesiones, 16 horas, impartiremos para que conozcas los problemas que tienes que enfrentar como patrón, ya sea tus contrataciones, tus contratos, tus despidos, las comisiones laborales que tienes obligación de tener, así como también las relaciones que vas a tener con Infonavit, con el Seguro Social y con los ayuntamientos. Todas las instancias que puedes tocar en GESA Human Group te las vamos a comentar para que evites multas, evites problemas, evites juicios y también posibles cierres. Recuerda que tiene un costo de recuperación y que puedes inscribirte en el botón que tenemos aquí abajo. En GESA Human Group empoderamos tu talento con el taller de obligaciones laborales de las empresas. No faltes, te esperamos. Oiga, el Partido de la Revolución Democrática continúa con las labores de vinculación y acciones con la sociedad. Esto en base a la búsqueda de continuar con la colaboración estrecha y sobre todo la comunicación cercana con los ciudadanos. Le platico rápidamente que mediante medidas estrechas de seguridad y estrictas, Yolanda Rendón Hernández, secretaria de Comunicación del Partido de la Revolución Democrática, llevó a cabo una serie de jornadas de reforzamiento de higiene y salud entre la población a través de talleres como el de elaboración de gel antibacterial. Se estableció que el partido aborda dos temas trascendentales como son la prevención del COVID-19 y el diálogo con los sectores sociales a los que representa, con el objetivo de mantener actualizadas sus propuestas y no alejarse del sentir ciudadano. El personal del PRD estatal aporta los materiales necesarios para que las familias se acerquen a elaborar su gel. No requieren más que de la inversión de su tiempo y se ofrecen consejos y medidas generales de cuidados, principalmente para evitar contagiarse de COVID-19 como parte de esta estrategia de comunicación y de orientación a la ciudadanía. De acuerdo con Yolanda Rendón Hernández, está buscando acercar directamente a la ciudadanía las medidas adecuadas para la prevención del COVID-19 y evitar al máximo posible el riesgo del contagio, sobre todo con el tema que tiene que ver con la promoción y prevención de esta enfermedad. Ya prácticamente todo está listo para lo que será la celebración de la conmemoración justamente de este festejo de la Marina Armada de México, que se realizará este próximo lunes 4 de octubre. Hoy se realizó el izado de la bandera monumental, que estará justamente ubicada en la zona de la Gran Plaza de la del malecón, en donde se estarán realizando justamente los eventos de conmemoración de los 200 años de la fundación de la Secretaría de Marina Armada de México. Le muestro la imagen donde elementos de la Secretaría de Marina Armada de México comenzaron a izar esta bandera monumental. Esto a propósito justamente de esta celebración que tendremos y que tendrá que ver con una serie de eventos que serán presididos por el presidente de la República, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el puerto de Veracruz. Ahí ve usted los momentos en que fue izada esta bandera monumental, que ya está ahí justamente en la zona de la Gran Plaza del Malecón. Se van a celebrar, a conmemorar estos 200 años en los que, pues, obviamente estaremos disfrutando de un desfile aéreo, unas prácticas que se van a realizar justamente en la zona de la Gran Plaza del Malecón con el tema
de justamente la el rescate de personas en temas de emergencia, y pues obviamente estaremos dándole cuenta de todo esto que estará aconteciendo ahí en la sede de la Secretaría de Marina Armada de México en este puerto de Veracruz, que pues estará conmemorando justamente 200 años de la fundación de la Marina Armada de México. Habrá un desfile, será a las 5:45 de la tarde. Iniciarán con las prácticas de rescate, con el simulacro de rescate ahí en la zona de la macroplaza del Malecón, para después realizar un desfile por el Boulevard Manuel Ávila Camacho. El desfile iniciará ahí en la macroplaza y terminará en la zona de la Plaza de la Soberanía, además de que habrá un desfile aéreo que podrá usted disfrutar desde cualquier punto del Boulevard Manuel Ávila Camacho, porque será justamente las prácticas sobre el área del mar. Vamos a más información. Oiga, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el presidente de este partido en Veracruz, Carlos Troncoso, dejaron en claro que el PRI no está muerto, que se sigue trabajando y que se está avanzando en lo que se refiere a la integración de lo que serán los programas de trabajo y los proyectos que estarán pues utilizándose de cara a lo que será la nueva administración municipal. El presidente del PRI en Veracruz, Carlos Troncoso Delgado, dijo que se están realizando reuniones de trabajo en distintos temas a solicitud de los vecinos de diversas colonias de la ciudad, con el fin de integrarlas al plan de desarrollo municipal de la próxima administración. Dijo que la ciudadanía ha mostrado gran interés en la participación de la integración de esas propuestas, ya que la dirigencia que él encabeza ha tenido la iniciativa de ir de forma directa con los ciudadanos a sus colonias para escuchar de viva voz las diversas demandas, lo que les permitirá tener una mejor calidad de vida en un entorno urbano. El presidente dijo que de manera alterna durante estas reuniones se ha agradecido el apoyo y la confianza de los militantes y los simpatizantes que emitieron un apoyo al Partido Revolucionario Institucional en el pasado proceso electoral, sobre todo para aquellos que votaron a favor del PRI. Vamos a la opinión, es viernes de opinión y tenemos como siempre la opinión de crucero político de José Luis Loyo Ochoa con su crucero político. Veamos. Les habla su amigo José Luis Loyo Ochoa para decirles, comunicarles que debemos de estar de placer, contentos, porque ya diciembre está llegando. El último día de la alcaldía que dirige este pésimo alcalde que hemos tenido, creo que se llama Fernando Yunes Márquez. Un Veracruz todo deteriorado, todo convertido en hoyancos, en baches. No es posible que los veracruzanos tengamos este tipo de Veracruz, que quien se va cargadísimo de billetes, pero de billetes grandes, porque todas estas obras que ha hecho en las zonas de las colonias llevan su porcentaje muy bueno de billetes, el 20% de cada presupuesto que hagan los contratistas. Entonces, imagínese usted, por esa la premura que tiene este señor alcalde de hacer tantas obras, ¿eh? Mientras que aquí en el puerto, en lo que es el primer cuadro de la ciudad, estamos cayéndonos día con día en los cráteres que se hacen en esta ciudad. ¿Por qué? Porque al señor no le conviene arreglar el puerto. El puerto se arregla con el bacheo de Chapopote que regala Pemex.
Y a ese Chapo Coppe no le gana nadie a ese señor, más al contrario, lo único que tiene que hacer es pagarle a los obreros el costo o el cobro de lo que tienen que hacer para levantar esos hoyos. Estimados amigos, hemos tenido alcaldes malos, alcaldes pésimos, pero este señor se llevó las palmas, se le aplaude, pero con aplauso. Gracias. Les habló su amigo José Luis Loyo Ochoa de Crucero Político. Muchas gracias. Temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. De disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Alma y de mi corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riande me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado el genio de los colores, las tintas y el humor negro. Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy.
Gracias a Michael, caricaturista genial, como siempre, con sus colaboraciones, con su participación en la sobremesa de hoy. Netflix lanzó hoy la última probadita de lo que será la última temporada de Luis Miguel, la serie, en sus redes sociales y a través de diversos medios se dio a conocer ya el video justamente de este adelanto de lo que será la última serie, la última temporada de la serie de Luis Miguel. Si usted es fanático o fanática de este artista mexicano, disfrute esta probadita de lo que será Luis Miguel, la serie, la última temporada. Mi padre me dio lo único que tengo. Mickey, tú tienes un don. ¿El de cantar? Cantar puede cantar cualquiera, pero el duende es otra cosa. Me dio la música. Mariah, you're very sure of yourself, aren't you? A mi papá no le importaba nada más que tú. ¿De dónde vamos a sacar millones de dólares para la promoción del disco? De la cuenta de Luis Miguel. Estás hablando de robarle. Vicky, creo que no te has asomado a tu banco últimamente. ¿Cuánto es? Es suficiente para que te vayas a la quiebra. Si no cantas, no nos pagan, Vicky. Liz, dime que no vienes a hablar de él. Michelle, creo que anda metido en algún lío. ¿No crees que ya va siendo hora de que habléis? Nunca. Luis Miguel Gallego Pastetti. You're under arrest. Do you know who I am? You know who I am! La música es lo único que me queda. No, Mickey. No es lo único que tienes. Yo creo que tengo una manera de solucionar este problemita. Lo que queremos es hacer una serie de ti. Pues ahí tiene usted el adelanto de lo que es la última temporada de Luis Miguel, 28 de octubre, el estreno solo por Netflix. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por habernos acompañado una semana más en esto que es la sobremesa de hoy. Lo espero el próximo lunes, tendremos una transmisión especial desde la Gran Plaza del Malecón de la Macroplaza con justamente esto que será la conmemoración de los 200 años de la Armada de México. Estése pendiente, durante todo el día tendremos transmisiones especiales y enlaces de todo lo que estará sucediendo, así que acompáñenos y obviamente el fin de semana, si hay algo que informar, le estaremos dando cuenta a través de En Abierto TV en Facebook, nuestro canal en YouTube, En Abierto TV. Suscríbase y síganos en TikTok como @enabiertotv. Soy Jorge Ernesto Oliva, como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.